Muy buenas tardes, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enid Acevedo y estamos en ¿Qué Palo es Noticia? Por Bonita Radio, 5 de la tarde, jueves 6 de agosto del 2020. 3 días para la primaria y en más o menos se prende la campaña con los tirijala. Ya lo más cercano a la primaria o a cualquier evento electoral, empiezan los casos en los tribunales. Inmediatamente, impugnando a aquel, impugnando allá. Hoy, aparentemente, uno de los candidatos del Partido Popular al Senado por acumulación, el ex senador Marco Antonio Rigao, parece que fue al tribunal también hoy. Pero antes de seguir, vamos a las palabras mágicas. Compartan. Recuerde que estamos en bonitasradio.net, que también pueden compartir nuestros contenidos a través de todas las redes sociales, Facebook, Instagram y también en Twitter, que van a YouTube y allí se suscriben y la campanita les dice cuando estamos al aire. Allí también pueden y nosotros también comentamos. Y como siempre les digo, bonitasradio.net, allí todavía usted puede siempre, ahora mucho más fácil y rápido, puede donar. ATH Móvil también a través de Fundación Periodismo 21 en Negocios y Fundación Periodismo Siglo 21. Pueden hacer cheques o giros postales y enviarlos a la dirección que está en pantalla. Hoy vamos a tener un programa variado porque vamos a entrevistar a una epidemióloga del Recinto de Ciencias Médicas, la doctora Cruz María Nazario. Vamos a dar un poco con ella sobre lo puntual. Y sobre todo también hacerle la pregunta de lo que acaba de salir hace un rato, que el presidente Donald Trump dice que la vacuna va a estar antes de noviembre. Sin embargo, los científicos, como lo es la doctora Cruz María Nazario, en Estados Unidos están diciendo no te vistas que no va. Interesante siempre las posturas del presidente Trump, sobre todo de cara a las elecciones donde aparenta tener un problema serio frente al Partido Demócrata, que no es que esté súper bien, pero bueno, aparentemente los republicanos tienen un problema con Trump en la reelección. Sonia Ferrer está por ahí, pide que hay. Ramón Pérez, ¿cuándo pasamos dentro de la pandemia podemos reunirnos? De esto de la pandemia, espero que sí. Cintia Rosario, Robert Baldwin, tíralo al medio, ¿de qué estarán hablando? Conectada, dice Proviana Colón, saludos, colega y amiga de muchos años, periodista. Excelente, gracias Proviana por estar por ahí. Bueno, Iris Marín dice, wow, ahí viví yo hace un par de años, ¿de qué estarán hablando? Bueno, está por ahí todo el mundo, Janet Fernández Jordán, saludos Janet, está María Inés, Bengoa, Robert Baldwin, como siempre. ¿Con qué PNP almorzó el FBI hoy? La verdad que ustedes son terribles. Caribe May, buenas tardes desde Nueva York y esta persona es nueva, Javier Jiménez Díaz. Saludos, Javier, y bienvenido a Bonita Radio. Judith Berkan también está por ahí. Mari Miró dice que para escucharme solo a mí, te lo agradezco, amiga de Sibones. Bueno, por ahí está todo el mundo. Está la diáspora, como siempre, Nueva York, Texas, Florida. Y vamos a empezar, con el COVID. Vamos a hablar con la doctora epidemióloga y esto para todos y todas. Y qué bueno que estamos en un multimedio que precisamente lo que procura es tener información y diseminar información global, porque lo que ocurre en Puerto Rico tiene pertinencia en otras partes del mundo, sobre todo donde haya un puertorriqueño, y también lo que ocurre en el mundo tiene pertinencia con Puerto Rico. Y es para mí súper importante darle ese enfoque porque no estamos en el vacío. Puerto Rico se construye como país en el Caribe, pero estamos en todas partes. Muy buenas tardes, doctora María Cruz María Nazario. Está usted en Bonita Radio. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a estar con usted. Doctora, yo he querido hablar con usted porque usted sabe que el repunte del COVID ya es una realidad a partir de la última semana, quizás de junio. En este momento, los números siguen aumentando. No solamente los casos positivos, entre los, tal y como los reporta el gobierno de Puerto Rico, entre los positivos por pruebas moleculares y los probables, las hospitalizaciones también van en aumento. Las personas que están
en las unidades de intensivo, las personas dependientes de un respirador artificial. Usted como epidemióloga, ¿cómo está haciendo el análisis de esta información a la luz de lo que las medidas que ha tomado el gobierno a partir de esta fecha, que como usted sabe hubo una apertura económica no escalonada, sino que fue un poco, diría yo, a la trágala? Y aquí estamos con relación al COVID. Sí. Bueno, yo creo que tenemos primero que analizar y contextualizar la información que se está utilizando. Uh-huh. Es la información que nos ofrece el Departamento de Salud en su página oficial. Uh-huh. Sí, y entonces pues nos alarmamos en cantidad cuando vemos que en un día pues se anunciaron, fue el 31 de julio, por ejemplo, se anunciaron 455 casos nuevos. Exacto. Y todos nos quedamos, pero terriblemente impactados de que en un día tuviéramos ese número impresionante de casos. Pero si usted pasa a la página 2 de ese informe del Departamento de Salud, se da cuenta que de esos 455 casos que están siendo informados ese día como casos nuevos, todos, menos dos casos, tenían un atraso entre 5 a 15 días. A 15 días, así es. Entonces, pues el gobierno está tomando decisiones de la apertura o de volver a cerrar o de volver a imponer medidas restrictivas a base de información incompleta, atrasada y que crea un gran problema de credibilidad. Es como si a usted alguien le dice, voy a salir al supermercado a comprar agua, leche y comestibles porque para protegerme del huracán Isaías. Usted le va a decir, Isaías ya pasó hace 2 semanas. Pues eso es lo que estamos haciendo. Uh-huh. Estamos tomando decisiones utilizando información incompleta con muchos problemas de credibilidad. Y eso es alarmante, porque evidentemente tenemos que considerar que hay que abrir la economía, pero si se están tomando decisiones con información incompleta, evidentemente esas decisiones van a estar igualmente impactadas por esa falta de datos fiables. Y eso es lo que a mí como epidemióloga me preocupa. Yo veo los datos, yo me alarmo, yo hago análisis, yo trato de encontrar explicaciones para esta información que estamos obteniendo de forma oficial los que no estamos adentro, ¿verdad? Los que miramos las páginas desde nuestras oficinas. Y mi preocupación va más en términos de que nos presentan muchos números, muchos datos, pero no nos dan información adecuada. Claro, mire, usted está diciendo algo que los internautas que nos están escuchando, yo le agradezco mucho que haya aceptado, porque nosotros tenemos un gran número de puertorriqueños en la diáspora, ciudadanos que se consideran puertorriqueños también, que están fuera de Puerto Rico, pero vivieron toda su vida o parte de su vida en este país. Y ellos tienen una situación, sobre todo los que viven en Estados Unidos, quizás mucho más alarmantes en estados como Florida, Texas, etcétera. Así es que esta información no es solamente para los que vivimos aquí en el archipiélago, sino también para esos internautas que están desde otras partes del mundo, que son puertorriqueños. Y sobre todo, doctora, porque eso que usted ha dicho, nosotros lo estamos diciendo desde el día uno, partiendo de dos conceptos que usted ha traído. Tomar decisiones sin información creíble y representar en números lo que parecería no estar apoyado precisamente en información fiable. Entonces, usted habla de la alarma y en efecto se alarma. Nosotros siempre hacemos la salvedad de que los números del Departamento de Salud tienen esa particularidad que usted está diciendo, que dicen 455, pero vienen de 15, 10 días atrás. Aún así, usted cuando hace el análisis,
aun cuando no tiene los números porque no está dentro, pero es que yo le soy honesta, a veces yo pienso que ellos mismos tampoco tienen los números. Yo creo que sí, tiene toda la razón. No tienen todo. Yo creo que no lo tienen, yo creo que tienen un problema con el rastreo de contagio y bueno, muchas otras más que usted obviamente tiene información científica y la puede particularizar y analizar mejor. Pero aún así, cuando usted ve esos datos, ¿qué es lo que tendríamos que hacer como ciudadanía o con lo que tenemos que seguir haciendo o si tiene algo nuevo para precisamente tratar no solamente de bajar la tensión teniendo claro este asunto de que los números no están claros, pero hay una realidad que hay más contagios, independientemente de cuán tarde, pues uno parecería que esto se está replicando por las decisiones que se han tomado sin información, etcétera. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted hace cuando se enfrenta a esos datos? Antes de contestar la pregunta, quiero darle también un saludo a los hermanos de la diáspora. No sabía que estaban conectados. Súper conectados. Siempre siguen siendo nuestros hermanos, aunque estén al otro lado del charco. Así es, están en la otra orilla, pero son de aquí. Sí, pero son de acá. Bueno, yo creo que es bien importante aclarar, el riesgo en Puerto Rico es considerable por la misma razón que dijimos ahorita de que no sabemos cuánto hay. Claro. El número de casos que se van informando, como acabamos de explicarle, está muy atrasado. Uh-huh. Están bien atrasados porque el Departamento de Salud parece que no está siendo eficiente en recoger la información, pero igualmente los laboratorios están siendo aparentemente muy poco eficientes en procesar todas las muestras que le toman a la gente que va a sus laboratorios. Uh-huh. O sea, que no es de un solo lado, sino que yo creo que el problema está en que no sé cómo 3 meses, 4 meses todavía no estamos preparados para manejar una situación crítica como esta. Uh-huh. No podemos bajar la guardia. El riesgo en Puerto Rico es alto y es, según los datos que comentó el doctor Irizarry de Harvard, uh-huh, estamos a nivel de California. Así es. Él dice que la tasa de positividad está entre 15% a 20%, y eso es altísimo. Uh-huh. Lo que pasa es que en los lugares o en los países donde han hecho pruebas para evaluar cuál es el nivel de positividad, cuál es el nivel de contagio comunitario, cómo estamos en términos de las comunidades donde vivimos y donde trabajamos, pues no sabemos esa información y tenemos que basarnos entonces en el desconocido. Uh-huh. Y nosotros como buenos íbaros puertorriqueños decimos, por si acaso, saluda, ¿verdad? Aunque no sepa, saluda. Claro. Pues nosotros tenemos que mantenernos bien, bien, con mucha precaución y pensar que el que está a nuestro lado es posible que esté positivo. Porque calculando con los datos del Departamento de Salud, entre los casos que han sido por diagnóstico de prueba molecular y los casos que han sido considerados como probables porque han tenido pruebas serológicas, uh-huh, ahí hay casi 18.000, 19.000 casos en Puerto Rico. Y eso no llega ni a representar el 10% de lo que está pasando afuera, uh-huh, porque sabemos que no se están haciendo pruebas. Las pruebas se están limitando. Ahora tenemos el extremo de que usted puede ir a algún laboratorio con un referido de su médico y el laboratorio le puede decir que no le va a tomar la prueba porque las prioridades son X, Y o Z, que las decide el laboratorio. Sí. Y en Puerto Rico estamos en esta situación en que las aseguradoras de salud deciden si usted puede usar ese medicamento que le mandó su médico, uh-huh, y ahora los laboratorios deciden si usted se le puede hacer esa prueba o no.
Los atrasos en los laboratorios están siendo, pero demasiado, demasiado, demasiado altos. Uh-huh. Y lo que tenemos entonces que pensar es, hay contagio en la comunidad, tenemos que seguir siguiendo las reglas de protegernos a nosotros, ¿verdad? Cuando nos ponemos la mascarilla, uh-huh, el mensaje que estamos dando es al de al lado, yo me pongo la mascarilla para protegerte a ti en caso de que yo estuviera positivo, como no me he hecho la prueba, no lo sé. Claro. Ponte tú la mascarilla para que me protejas a mí en caso de que tú estés positivo, aunque no te hayas hecho la prueba. La distancia de 6 pies como mínimo es bien importante. Uh-huh. El no asistir a lugares cerrados con aire acondicionado, que no ventile, también debe ser considerado solamente en casos extremos, uh-huh, y uno debe permanecer en esos lugares si es que es necesario ir el menos tiempo posible. El lavado de las manos constantemente o el uso del hand sanitizer cuando uno tiene acceso al agua y jabón. Son las reglas que lograron que en Puerto Rico, uh-huh, no tuviéramos una crisis en marzo. Exacto. No fue el gobierno. La crisis no se dio por los puertorriqueños, porque todos nos dimos a la tarea de protegernos y proteger a nuestra familia y a nuestros vecinos y a nuestros compañeros de trabajo. Doctora, ¿qué hacemos con el aeropuerto? No solamente hay puertorriqueños y puertorriqueñas que quieren venir. Precisamente dos miembros de la diáspora, hay una persona que me pregunta. Vamos a escuchar a la doctora porque para ver si podemos regresar en diciembre. Pero hay personas que tienen que venir por razón de, claro, situaciones familiares, lo que sea. Seguro. Yo creo que eso es tan natural como el nosotros querer abrazarnos y besarnos constantemente. Claro. Ese amor que sentimos por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestra patria, pues está ahí muy presente. Uh-huh. Lo que pasa es que ahora mismo en Puerto Rico la información que se analizó del aeropuerto estaba basado en un 25% de los datos. Y esa es la peor forma de uno hacer predicciones. Claro, análisis. Porque esa predicción puede fallar en la medida que ese otro 75% tenga una información diferente. Y en el análisis con el 25% lo que dijeron fue que los que venían como turistas, por lo general, no sé si la palabra es, no van a los lugares que frecuentamos nosotros los puertorriqueños, pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque los turistas van a comer a donde trabajan nuestros jóvenes, claro, los turistas van a comprar donde trabaja nuestra gente. Así que decir que los turistas van a lugares, o sea, no vaciales, ni a Jayuya, ni a Adjunta, pero sí están en San Juan, en donde están compartiendo y en muchas ocasiones sin el uso de la mascarilla. Ahora, si uno va a visitar su familia, usted tiene que venir a Puerto Rico porque quiere visitar a su familia, pues yo creo que eso es totalmente natural. Lo que sí es que hay que tener o seguir las mismas precauciones. Si usted no ha estado cerca de estos seres queridos en más de 14 días, pues debe guardar ese tipo de cuarentena. Okay. No es que se vaya al otro extremo de la isla, pero, por ejemplo, usted puede, cuando llega a visitar ese familiar, decirle, pues mira, no nos vamos a dar ni besos ni abrazos, vamos a usar la mascarilla, como si yo estuviera positiva, como si yo estuviera contagiada y te quiero proteger. Siempre la transmisión es de un lugar donde hay mayor transmisión a un lugar donde hay menor transmisión. Claro. El problema es que en Puerto Rico no sabemos cuál es. ¿Dónde estamos? Exacto. ¿Dónde estamos? Así que yo creo que cuando hemos visto situaciones de conglomerados de casos que surgen cuando ha venido alguna persona, no sabía que estaba positiva, y no se siguen las reglas, porque pensamos, es mi familia, es mi tía, es mi primo, es mi abuelita. Claro. Pero es que no hemos estado juntos durante por lo menos 14 días para saber si tenemos la posibilidad de transmisión, porque aunque usted no se haga la prueba, pasado 14, 15, 16 días, uh-huh, aunque usted hubiera estado contagiado, ya la posibilidad de transmitir el virus es muchísimo menor.
Así que quiere venir a Puerto Rico, tome todas las precauciones de donde usted vive, de mantenerse alejado de la gente que no usa mascarilla, de la gente que va a los lugares con mucha aglomeración y no guardan la distancia, porque usted tiene que empezar a prepararse para venir para Puerto Rico como hacen los atletas. El atleta no se zumba a una carrera, ¿verdad?, de 10.000 metros sin haber practicado y ponerse en forma. Pues ustedes, amigos, hermanos de la diáspora, van a venir a Puerto Rico, pero tienen que hacer ese ejercicio de protegerse por lo menos esas 2-3 semanas antes, no exponerse a los riesgos, minimizar la posibilidad de que usted se infecte, porque si usted es joven, se puede infectar, posiblemente no va a tener ningún síntoma, y cuando llega a Puerto Rico, parte de la premisa que está bien. Pero vamos todos a actuar como si estuviéramos positivos. Eso fue lo que logró que Puerto Rico durante los primeros meses de la pandemia tuviera bien poquitos casos. Eso que hicimos nosotros, claro, protegernos y proteger a los demás. Doctora, le agradezco muchísimo que haya estado, pero la última pregunta sería precisamente con relación a las personas que van a venir a Puerto Rico, los que están pensando venir. ¿Se deben hacer la prueba allá y repetírsela acá después de la cuarentena o no es necesario? Bueno, lo que pasa es que cuando uno se hace la prueba, hay un periodo de tiempo bien importante que hay que tomar en consideración. Okay. Y la prueba molecular, que es la única prueba diagnóstica que detecta el virus, que le va a decir usted tiene el virus y es capaz de contagiar a otro. Hay que hacérselo dentro de un periodo, tres días después de que usted haya tenido la exposición, usted como persona que haya estado expuesto. Okay. Por lo menos hay que dejar 3 días para que la prueba sea capaz de detectar el virus. Después de los 14, 15, 16 días, la prueba molecular va a dar negativa, aunque usted hubiera estado expuesto. Y hubiera tenido el virus, porque esta prueba solamente detecta la carga viral activa. Entonces, las pruebas serológicas, para lo que sirven es para decirnos si en algún momento usted estuvo expuesto, exacto, y su cuerpo fue lo suficientemente fuerte para levantar una protección inmunológica propia, le va a decir, pues mira, sí, estuviste expuesto durante los días tales y tales. Así que hacerse la prueba antes le va a dar por lo menos, y le va a decir, ¿verdad?, que durante ese periodo de tiempo te tiene que estar consciente si se la hizo demasiado temprano, a lo mejor repetirla en algún momento para estar seguro de que está. Pero yo creo que independiente de la prueba, si nosotros seguimos estas reglas de protección, nosotros vamos a estar bien y vamos a ayudar y vamos a poder compartir y estar con nuestros hermanos, siempre protegiéndonos. Claro. Doctora, le agradezco muchísimo que haya compartido esta información con nosotros. Esta es la primera, pero no será la última. Así es que nos comunicamos pronto para seguir hablando. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un gran placer. Bueno, muchas gracias. Escucharon a la doctora Cruz María Nazario. Qué bueno es hablar con científicos que tienen empatía, que pueden decir claramente dónde estamos parados con relación a esta emergencia. Y yo lo digo porque nosotros hablamos aquí desde el día 1 de este problema de los números, de este problema que el gobierno de Puerto Rico, cuando hace una conferencia de prensa, nos presenta muchísimos números sin contexto, muchísimos números sin información que para poder entender, porque los números 5+5 siempre va a ser igual a 10. Eso no hay manera. Pero si usted nos dice claramente ¿por qué es que no han podido llegar nunca a tener los números, por lo menos acercarse a un 80%, un 75%? Pues el país entendería que desde el día 1, a pesar de que la gobernadora abrió, tenía que seguirse protegiendo, porque ahí está la posibilidad del contagio. Importante que hoy
que la epidemióloga puede establecer lo que nos han dicho casi todos los que han venido y con los que hemos compartido. El gobierno de Puerto Rico toma decisiones sin información, a ciegas. Y no le pregunté a la doctora porque la doctora no está en el gobierno de Puerto Rico para contestarme la pregunta de que hoy el proyecto que anunciaron con bombos y platillos el mismo día que la gobernadora estaba en el famoso referido al FEI, el proyecto del aeropuerto, nada pasa. Una de ustedes me está diciendo que precisamente le hicieron la prueba y al día de hoy no la tienen, ya van a la Guardia Nacional y nadie contesta. Nada pasa. Pero ¿qué es lo más importante? Independientemente de que lo que siempre hemos dicho, nosotros nos tenemos que proteger. Por lo menos por eso yo quería hablar con la doctora, para que nos dijera sobre todo a nuestra diáspora que siempre está presente. Usted quiere venir a Puerto Rico, usted tome todas las medidas. Usted sabe cuáles son todas las precauciones, pero me parece importante esa de que usted está en un lugar donde se puede exponer personas, como sabemos que hay en los Estados Unidos, que no quieren utilizar las mascarillas, a pesar de que ya el presidente Trump la usa. Porque después de todo, alguien le dijo, más vale que te la pongas porque aquí está todo el mundo contagiado. Y ahí está. Esa protección, hacerlo como si realmente pensáramos que estamos o que el de al lado está contagiado, yo creo que es importante. Prepárese 3 o 4 días antes. Haga lo que tiene que hacer con relación a todas las medidas de seguridad. Llega al aeropuerto. Va a ver a su familia de lejos. No hay abrazos, no hay besos. Sí, es terrible. Porque si no se puede poner 14 días y venir entonces a hacerse la prueba, me pareció eso también importante, el timing de la prueba. Si se la hace muy temprano allá, viene al aeropuerto, pasa por ese foco de infección, es posible que cuando llegue a Puerto Rico lo haya cogido en el camino y finalmente lo tenga. Pues mejor hágasela aquí después de los 3 días. Porque los focos de infección sabemos dónde están. Aunque el secretario del Departamento de Salud diga que no, el aeropuerto es uno de ellos. El camino al aeropuerto, todas las áreas que usted pasa cuando va a llegar de ese lugar donde vive y coge el avión y llega a Puerto Rico, yo creo que, o sea, hay de más ahí, focos de infección. Así que yo creo que es una información importante. El asunto del número que nunca es exacto, nosotros lo manejamos todos los días cada vez que hablamos de los números del COVID. Porque el gobierno de Puerto Rico nunca ha tenido un número real. Nunca. Siempre son números. Cuando los da hoy es porque 5 o 10 días antes los ha recogido. Mirna Vázquez dice, por amor a mi familia, prefiero no viajar. Yo creo que hay gente, sobre todo, si usted cree que está demasiado expuesto o se va a exponer esa familia, pues definitivamente si no puede viajar, no viaja. Pero hay gente que necesita viajar. Una de ustedes me acaba de decir que tiene que viajar a Puerto Rico para llevarse a su mamá para Estados Unidos y no puede hacer, no tiene temor de hacerlo. Pues claro, tiene temor cualquiera y la madre no puede viajar sola. Hay casos y hay casos. Porque la realidad de nosotros no toda es igual. Y yo creo que esa es la empatía de lo que estábamos hablando esta mañana con relación a otro asunto, pero es la empatía que tenemos que aprender a manejar. Edith dice, el padre de nuestra nadadora olímpica, Vanessa García, falleció hoy por COVID. Imagínate tú. No lo sabía, Edith. Es terrible lo que está pasando. Falleció el hermano, y lo dije creo que ayer, el esposo de la hermana de una gran amiga. Falleció de COVID. Creía que era un catarro, 4 días duró. No está fácil. Ese tipo de Donald Trump es un mentiroso compulsivo, especialmente si él creo que se perjudica con la verdad. Les voy a decir lo que dijo Donald Trump hoy, que yo no podía creer esto. Donald Trump ha dicho con la boca de comer que antes de finales de año podría ser mucho antes que esté la vacuna. Eso lo dijo con Geraldo Rivera. Obvien el hecho de que Geraldo Rivera, su papá, es puertorriqueño. Obvien eso, obvienlo, porque es trumpista de los peores. Rivera le dijo antes del 3 de noviembre. Creo que en algunos casos sí, posiblemente antes, pero justo hacia esa fecha dice que va a bajar la vacuna. A pesar de que todos los científicos en Estados Unidos alrededor del poder,
incluido a Anthony Fauci, ha dicho que eso no es posible. Todavía en Londres, en Oxford, en la Universidad de Oxford, donde se está probando ya una vacuna, creo que van por la tercera fase. Y cuentan que pueden ser hasta 6, hasta 7, hasta que den. O sea, pero ese es el presidente Trump. Y si hablamos de esas inconsistencias que se dan en el ejercicio del poder, como estamos hablando con relación a la pandemia, vamos a hablar de las inconsistencias o negligencias o irresponsabilidades del ejercicio del poder en Puerto Rico con relación a la legislación. En Puerto Rico hace unos días se está debatiendo en la legislatura de Puerto Rico que la doctora María Conte, la directora del negociado de ciencias forenses, ha llamado la atención del problema que tiene en el negociado por todas las capas de burocracia que hay, porque el antes Instituto de Ciencias Forenses, cuando ya lo dirigió, cuando la administración Fortuño y cuando la administración Pedro Rosselló González, realmente ya fue de Fortuño, Pedro Rosselló fue otra, Livia Álvarez, no tenía la burocracia que tiene, porque recuerden que en el 2017, específicamente en abril del 2017, la administración Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet, creó la ley del Departamento de Seguridad Pública y escogió todas las agencias y la puso bajo una sombrilla. ¿Cuál era la supuesta idea, gran idea? Y es que son las grandes ideas de los gobiernos Rosselló González, Rosselló Nevares, Garcet, Vázquez Garcet, las que destruyen el servicio público. Y ha sido la evidencia a partir del 1992. Pedro Rosselló González tuvo 8 años haciendo grandes proyectos. Ahí está la tarjeta de salud. Una buena idea mal administrada que mantiene quebrado al gobierno de Puerto Rico. Ahí está el Choliseo. José Miguel Agrelot, que yo voy a ver lo que van a hacer con él ahora, porque díganme cuándo va a haber en Puerto Rico otras actividades multitudinarias de ese nivel. No lo pueden enrollar y tirarlo al zafacón. Podemos hablar, bueno, ahí está el centro de convenciones que se llama Pedro Rosselló González. O sea, esto era el gobierno de los grandes proyectos. ¿Contra la chequera de quién? Del gobierno de Puerto Rico, alias Pueblo de Puerto Rico. Y al día de hoy vemos dónde están esos grandes proyectos. Pues, ¿qué pasa en la legislatura? Que crearon ese proyecto en abril del 2017. Las agencias siguieron funcionando individualmente. El Departamento de Seguridad Pública, lo que pasó fue que empezó a contratar gente más de la que habían en esas otras agencias. Porque es que, les digo, son unos genios de la administración pública. Pero como quiera, hay capas de burocracia que en este momento mantienen atada de manos y pies a la doctora Conte. No puede hacer los cambios que, como patóloga, ella entiende que hay que hacer allí en el instituto, antes instituto, ahora negociado. Y amenazó con que si no quitaban el negociado de ciencia forense del Departamento de Seguridad Pública, ella arrancaba y se iba. ¿Usted sabe cómo corrieron los legisladores del Partido Nuevo Progresista? Porque tanto la minoría del Partido Independentista como la minoría del Partido Popular se lo habían dicho en abril del 2017, que eso era una metida de pata, que eso era un error, porque eso no iba a hacer lo que ellos decían, que iba a ahorrar procedimientos, que iba a ahorrar gastos de empleados, inversión de empleomanía. Nada de eso pasó. ¿Y qué pasó hoy? El senador Henry Newman tuvo que reconocer que el departamento ha fallado, a pesar de que él mismo lo veía como una solución. Pero lo más increíble es que diga Henry Newman que ellos lo veían como una solución de seguridad para el país. En abril del 2010 aprobaron la ley.
En septiembre, el 20 de septiembre del 2017, este país sufrió un huracán de categoría 5 que dejó 4.645 personas muertas. El Departamento de Salud no funcionó, mucho menos funcionaron las diferentes dependencias del Departamento de Seguridad Pública. Que manejo de emergencia no sabía dónde estaban las ayudas ni cómo podía organizar todas las ayudas, además de por la política partidista, porque tenían gente que no sabe un divino. Dicho por los mismos PNP de Pedro Rosselló González como Epi Jiménez, que dirigió manejo de emergencia. Y Henry Newman dice que pasó el 17, pasó el 18, pasó el 19 y a 3 meses de las elecciones generales se atreve a decirle al país que es verdad que falló el Departamento de Seguridad Pública. ¿Por qué no lo hicieron antes? Ah, porque antes ellos hacían lo que les daba la gana porque no estaban a 3 meses de las elecciones. Pero ahora alguien le vio los testículos al can, como dice Juan Hernández, y tomaron decisiones. No ha tenido los resultados que hemos esperado. Eso dijo Henry Newman hoy. Ese es el gobierno permanente o cuasi permanente del Partido Nuevo Progresista en la legislatura de Puerto Rico. Eso es de lo que estamos hablando. Ellos están millonarios, dice Adadía. Muy de acuerdo, dice Nena Cruz. Realmente, cuando yo veo esto, pienso en lo que hablamos con la doctora. ¿Quién en este gobierno sabe lo que tiene entre manos? ¿Quién en este gobierno está dirigiendo una agencia que usted diga? La doctora Conte, aparentemente. Bueno, más vale que sepa, porque se gana 250,000 pesos. Más vale que sepa. Eso sí que no lo dejó fuera. ¿Quiénes son los que saben? De verdad, que cada vez que nos enfrentamos a esto, es como los indios vienen. Aquí nadie sabe nada. Nadie sabe realmente qué es lo que tiene que hacerse en materia de seguridad pública para que cuando venga la temporada de huracanes todo esté listo. No solamente lo dicen los críticos que han visto los planes de trabajo, si es que existen, porque el gobierno federal también se lo ha dicho al gobierno de Puerto Rico. Ahí está FEMA. Claro que sabemos que FEMA también tiene lo suyo. Pero nosotros breguemos con lo nuestro. Y la verdad es que lo nuestro está bien, bien atrás. El gobierno de Puerto Rico no tiene la más mínima idea, pero todos quieren correr, todos son candidatos para las próximas primarias. Y ahí están. Y van a correr el domingo. La Comisión Estatal de Elecciones no está lista, ni siquiera en las juntas de inscripción permanente. Pero ellos dicen que todo está bien. Ellos dicen que no ha pasado nada. A pesar de que tuvieron un voto adelantado, que ya sabemos. Ya sabemos por dónde van los tiros con lo que pasó el pasado sábado. La administración Trump, una nota que es de reciente publicación, interesante, porque mandaron para acá a Peter Brown, que ustedes saben que es el coordinador de los asuntos de Puerto Rico, y se acaba de presentar en conferencia de prensa con la gobernadora y con Jennifer González. Me hubiera encantado estar por un rotito para ver si realmente se miraban. Anunció que vienen en dos diferentes miembros de la administración vienen en dos fases, del 17 al 21 de agosto y del 24 al 27, precisamente a ver las diferentes áreas y las instalaciones que hay para ubicar nuevamente las farmacéuticas en Puerto Rico. Recuerden que es el proyecto, parte la administración Trump está haciéndolo antes de que ese proyecto sea aprobado. El proyecto de Stacy Plaskett, que convertiría a Puerto Rico
y a las Islas Vírgenes en ese espacio para volver a traer la manufactura de medicamentos y dispositivos médicos. Esto es administración Trump. Dice Brown, hemos identificado una serie de posibles solicitantes y uno ya ha comenzado el proceso de solicitar préstamo. Los futuros viajes a Puerto Rico incluirán expertos para evaluar la idoneidad de las instalaciones y entidades existentes para participar en el programa y para informar directamente a las empresas interesadas sobre las características, procesos y beneficios del programa. Interesante. Es decir, aquí está todo el mundo en la misma línea. Ah, con diferentes, recuerden, diferentes hincapié. Necesariamente lo que la administración Trump está proponiendo no se ajusta a lo que trae el proyecto de Plaskett, que está apoyado por Nidia Velázquez y los puertorriqueños en el Congreso, pero ellos están tirando un paso al frente. La gobernadora dice, y la congresista Jennifer, le pusieron congresista, bendito, la comisionada residente, están trabajando en estrecha colaboración con la administración Trump para atraer empleos a Puerto Rico. Esa es la línea de relaciones públicas. Cuando nosotros sabemos que quienes han tenido el pool para trabajar eso, incluso con los republicanos, no ha sido ni Wanda Vázquez Garcet ni Jennifer González, que no se hablan. Yo no sé cómo estaban allí, una aquí y la otra acá, y el pobre Peter Brown en el medio. Ni tan pobre. Mañana votan los presos. Veremos a ver qué pasa. Mañana votan los presos y el adelantado del Partido Popular es el sábado, que también va a estar interesante a ver cómo se da. Dice Marinés, amiga, esto es un ejercicio para aquietarse. Así lo he tomado y me ha ayudado mucho. No, estoy aquí, no digan que me fui. No, eso no era para mí, me imagino, Marinés. Lo que queda de él, mañana ya dije eso. Nivia, esos son unos, no sé lo que dice. Las farmacéuticas usan las aguas de los ríos subterráneos. Ojo. Eso habrá que verlo, Edith. Pero de que es uno de los proyectos de desarrollo económico que se van a plantear, yo te aseguro que va a entrar. Yo dije que diciembre y parece que van a entrar antes. Planes de trabajo del subplan del anejo del megaplan que no están en ningún lugar, es privado. Así es, Nanisma. Y fueron llevados como ovejas al matadero. Los cristianos al coliseo, no los maestros ni los estudiantes de Emma Roda. Saludo. El día anterior de llegar me sometí a la segunda prueba y el viernes tengo los resultados. En CN solo se tardan de 3 a 5 días. CN me dice que es Connecticut. Alex Cabán, saludo. Tú eres nueva, no te había visto. Margarita dice, Carmen Eni, ¿puedes aclarar cómo es que ellos pueden saber los números del voto adelantado? Ah, eso lo habíamos comentado, pero te comento. Se supone que ellos no utilicen, déjenme ver cómo decirle, no es utilizar. Se supone que ellos no puedan hacerle un balance a la máquina, pero se la están haciendo aparentemente. Yo no tengo evidencia para decir que lo hacen. Pero a mí me dicen las personas que saben del proceso que no hay manera de tú no saber. O sea, no hay manera de tú saber si no haces eso, hacerle el balance que es electrónico, que es un balance electrónico. Ahora, yo no dudo que esta gente esté utilizando los números porque hay alguien que lo está llevando allí. Recuerden que ese voto no es masivo. Ese voto adelantado no es masivo por unidad. Yo no dudo nada. Porque ellos tienen una pelea tan brutal que la están, o sea, se están matando por los rabos. Así que yo no dudo que lo estén haciendo. Pero de hecho, usted sabe que una de las querellas que hay es porque hay números y no se supone. Los presos votan por el tiburón y por Héctor Martínez. He visto hoy un una valla, realmente no es una valla, porque es casi un cruzacalle de Héctor Martínez en el Expreso. Parece que Héctor Martínez todavía piensa que la penitenciaría estatal de Río Piedras, el Oso Blanco, todavía existe, porque estaba por allí, más o menos. No, ya no existe. Lo demolieron. Fonseca dijo que el proyecto de la farmacéutica requiere un sistema energético estable y confiable. Como sabemos, no lo tenemos.
Sí, es uno de los problemas que tiene las industrias que se han quedado en Puerto Rico y sobre todo lo costoso. Yo les aseguro que los que vengan van a utilizar un mecanismo de energía renovable. Yo les aseguro que eso es de su faz así. Y para eso son todos esos préstamos, entre otras cosas. La Palma está rajada, dice Robert Baldwin. Sandra, nos sabotean. Ah, no, tranquila, Sandra, estamos aquí. El programa de la muñeca se mostraron las gráficas pueblo por pueblo del voto adelantado. Y Coy tendrá que vender, ¿qué? Si Coy tendrá que ver con eso. No sé, honestamente, no sé si Coy está metido en la Comay, pero lo que sí les puedo decir es que Nidia Velázquez, y ahí está la carta, Nidia Velázquez le envió una carta ayer al jefe de la FCC denunciando el patrón de discursos discriminatorios, entre ellos xenofobia, racismo, de la muñeca. Ahí está la carta y le pido al señor director que la coloque. Es una carta de la congresista puertorriqueña Nidia Velázquez. ¿Por qué es importante? Porque ya esto se movió de aquí. Nidia Velázquez incluso habla en su carta del boicot que se le hizo en un momento dado a ese programa, por lo que se tuvo que mover de un canal de televisión a otro. E insiste que en efecto es totalmente discriminatorio y que eso atenta contra lo que se supone que realicen y fiscalice la Comisión Federal de Comunicaciones. Y estamos hablando de una carta de ayer dirigida al Chairman Ajit Pai, Federal Communications Commission. Esto no se va a quedar así y ahí está. Y le hace una narrativa con las diferentes instancias, incluido el asunto del racismo que denunció Eduardo Batia cuando habló ese programa, habló de que él había nacido en El Salvador y que su esposa era panameña. Entonces ahí está el discurso xenofóbico y racista. Batia se fue a Grandes Ligas a ver si le hacen novelitas a Nidia. Carlos Pagán, dice Carlos. Wilbert, y de eso saben ellos. Si saben esa gente de poder y de cabildeo, en efecto, en Nidia Velázquez. Y ahí está con Alexandria Ocasio-Cortez. La carta también está por ahí. Vamos a ver si el señor director la puede poner para que ustedes realmente le den una ojeada. Me dice el señor presidente que yo no se la envíe. Usted tiene toda la razón. Voy a intentar enviársela. Pero vamos a hablar, antes de que yo le envíe esto al señor director, ustedes saben que nombraron a un director ejecutivo, a un principal oficial ejecutivo en la Autoridad de Energía Eléctrica. Esta mañana yo les dije que me llamaba la atención que era una persona desconocida. En efecto, por lo menos públicamente, bastante desconocido. Yo conseguí una foto, un hombre joven, de Efrán Paredes. Efrán Paredes hoy emitió un comunicado de prensa. ¿Qué dice el comunicado de prensa del director Efrán Paredes Maisonet? Primero le agradeció a la Junta, obviamente, que lo nombraran. Y entonces establece que ocupó el puesto de director de Planificación y Protección Ambiental en la autoridad, donde estuvo a cargo de proyectos con agencias federales, el Departamento de Energía, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, el Negociado de Energía, la Autoridad para Alianzas Público-Privadas y Supervisión Fiscal. Posee un bachillerato y una maestría en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y dice: estamos conscientes de la importancia que tiene para los clientes el que se fortalezcan las áreas de prestación de servicios y la solución de reclamaciones.
Instó a todos los compañeros de este grupo directivo a mantener el compromiso con el servicio y a identificar las necesidades en cada directorado para dar continuidad a los proyectos que redundarán en el desarrollo económico de Puerto Rico. Bastante general ese comunicado de prensa, cuando si me pregunta, lo que debió haber hecho era contestar lo que pasó en Fajardo. Sí, a veces a 24 horas de que uno lo nombren hay que ser más asertivo. En lugar de estar diciendo de que si estudié aquí, se estudia allá. Pero esas son las oportunidades que pierden los ejecutivos. A saber por qué. Saber si en Fortaleza le dijeron, tú no contestes nada de eso, que eso ya yo lo contesté porque le envió, la gobernadora le envió un tuit a esta joven que hizo pública la situación con el, la persona de edad avanzada de Fajardo. Y quiero que sepan que la que también emitió un comunicado de prensa fue la, ahí está la carta de la congresista Nidia Velázquez, que le escribe al directivo de la Comisión Federal de Comunicaciones, diciéndole, con esto, a esto hay que meterle mano, ¿sabes? Con esto tenemos que bregar. Tiene usted que bregar, que es el director de esa agencia. Decía que Energía Eléctrica, yo creo que esta joven que denunció la doctora Carmen Delia Sánchez Salgado, procuradora de las personas de la edad avanzada, emitió un comunicado diciendo que está indignada por lo que está ocurriendo, que lo van a investigar y que, en efecto, las agencias, a pesar de que ella sabe que tienen sus limitaciones, tienen que trabajar con empatía y sensibilidad con las personas de edad avanzada. Y, sobre todo, no violentarle los derechos. Le hizo, mire, un desfile, un relato de las leyes que protegen a los viejos en este país y que tienen que cumplir servidor público desde arriba hasta abajo con esas leyes. Gente, ya nos tenemos que ir, son las 5:55 de la tarde. Nivia dice, es un documental ligero, pero me gustó. Ustedes están hablando entre sí, esto no es para mí. Perfecto. Recuerde, mañana, nosotros estamos a las 8 de la mañana, mañana es viernes, es el último programa que hacemos de lunes a viernes a las 8 de la mañana, y que habrá noticias que compartir y que analizar. Que, como siempre les digo, compartan, 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 los números están bien buenos. Estamos subiendo muchísimo en YouTube y eso es buenísimo. Todo lo que sea aumentar las audiencias es bueno. Así es que compartan los contenidos. Ese programa, cuando llega a YouTube, envíeselo al mundo entero a través del correo electrónico, que puede ir a bonitasradio.net. Allí puede donar. Puede donar con tarjetas de crédito y PayPal. También lo puede hacer a través de la Fundación Periodismo 21 en la ATH Móvil, Puerto Rico, Estados Unidos, área de negocios. Y puede enviar cheques o giros postales a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI a la dirección que nuestro querido director pone en pantalla. Que le agradezco mucho que hayan estado y compartido este programa, sobre todo por esa información valiosa que nos dio la doctora Cruz María Nazario, sobre el COVID, dónde estamos, pero sobre todo las protecciones que nosotros tenemos que asumir independientemente del gobierno de Puerto Rico o cualquier estructura, dígase, institucional, porque la verdad es que están bastante perdidos. Hoy a las 8 de la noche no se pueden perder el programa con el licenciado Rolando Emanueli, Democracia PR, Primarias 2020. Vamos a hablar de la Junta de Control Fiscal y créanme que se lo van a disfrutar. Yo creo que fue una entrevista que trajo mucha información. Nanisma, las leyes que protegen a los viejos y que siguen sin cumplir, como el tema de acceso a los solicitar, así es, los 1,200. Bueno, gente, éxito. Recuerden, compartan, compartan, compartan. Nos vemos pronto. Vayan a bonitasradio.net. Allí también puede donar, pero sobre todo hay buenísima información porque está bien bonita esa página. Me encanta. Soy Lucía. Éxito. Y ya usted sabe, si tiene que comunicarse con alguno de nosotros, info@bonitasradio.net. Y no olvide que el domingo, mañana hay dos programas, porque como grabamos mucho, mañana va a haber dos programas. Mañana por la mañana les digo la hora. Siempre hay uno a las 8 y uno que cambiamos. Y el sábado también hay dos programas. Y el domingo empezamos bien temprano. Mañana también, el sábado, la información. Éxito. Buen provecho.
Que descansen, protéjase. Hasta luego.